Praise the Lord. Amen. Que Señor le bendiga, hermanos. May God bless you, brothers. Vamos a abrir nuestras escrituras. We're going to open our scriptures. Proverbios 1:7. Proverbs 1:7. Gloria a Dios. Proverbios 1:7. Proverbs 1:7. Dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of the Lord. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Los necios desprecian la sabiduría y la reprensión. Fools despise wisdom and reprehension. Oremos al Señor. Let us pray unto the Lord. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. Por permitirnos estar juntos en tu casa. For allowing us to be together in your house. Que tú estás con nosotros. We know that you are among us. Cúbrenos con tu sangre. Cover us with your blood. Perdona nuestras fallas. Forgive our trespasses. Y deja que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros con libertad. And let your Holy Ghost move freely among us. Porque estamos aquí por tu gracia. For we are here by your grace. No por nuestros méritos. No by our merits. Tú nos llamaste a la luz. You called us unto light. Estábamos en tinieblas. We were in darkness. Nacimos allí. We were born in it. Pero tú en tu sublime gracia nos llamaste. But you in your amazing grace called us. Y aquí estamos, Señor, para oír lo que tú tienes que decir. We are here to listen to what you have to say. Sabemos que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. We know that we cannot do things by ourselves. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. We need the help of your Holy Ghost. En nuestra mente para entender. In our mind to understand. En nuestra alma para creer. Our soul to believe. Y en nuestra vida para practicar lo in que oímos. Life to practice what we hear. Bendiga a cada uno de aquellos que escucharán esto después. Bless those who are going to listen to this later on. Y ayúdanos en esta noche a tener un buen espíritu. And help us this evening to have a good spirit. Para alimentarnos de tu palabra. Señor. To feed ourselves with your word. En el nombre del Señor Jesús. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Amen. Puedes sentarse. You may be seated. Quiero agradecer a cada uno de ustedes. I will give thanks to every single one of you. Por el esfuerzo en venir a la casa del Señor. For the effort to come into the house of the Lord. Si no hubiera alguien a quien predicarle. For if there wouldn't be someone to preach to. ¿Cuál sería la razón de hacerlo? What would be the reason to do it? Entonces vamos a continuar estudiando el libro de Proverbios. Let us get studying the book of Proverbs. Aún estamos en el capítulo 1. We are still in chapter 1. Y ahí está lleno de mucho significado. It is filled with a lot of meaning. Pero en este capítulo podemos entender las cosas que se van a desarrollar después. But in this chapter we can understand the things which will develop later on. Entonces acabamos de leer esta escritura maravillosa. So we just read this marvelous scripture, lo cual es la verdad fundamental de estos libros de sabiduría. Which is a fundamental truth of this book of knowledge. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Todo está basado en eso. Everything is based upon el temor del Señor. The fear of the Lord. No miedo, no es estar asustado de not Dios, to be afraid of the Lord, sino temer a Dios. But to fear the Lord. Y el temor de Dios significa reverencia y respeto. And the fear of the Lord means reverence and respect. Tenemos que enseñar a nuestra familia. We have to teach our family a tener reverencia y respeto to a Dios. Reverence and respect to God. También significa completa rendición. It also means full complete surrender. A su enseñanza y a su corrección. To his teaching, to his correction. Completamente rendidos a su autoridad. Completely surrendered to his authority. También el hermano Branham nos dijo. Also, Brother Branham told us que el temor de Dios es un temor de desagradar a Dios. That a fear of the Lord is a fear to displease the Lord. Y también un deseo de agradar. And also a desire to please him. Y la misma escritura dice. And the same scripture says. El temor de Dios es aborrecer el mal. The fear of the Lord is to despise evil, or to hate, evil. Entonces, en esta última parte del verso, in this last part of the verse, dice que los insensatos o son los necios, it says that the fools, desprecian la sabiduría, despise wisdom, y desprecian la reprensión, and reprehension. Y vimos el culto pasado todas las palabras con gran significado que este libro tiene. All the words with great meaning that this book has. Los necios desprecian la sabiduría. The fools despise wisdom. Desprecian la reprensión.
They despise reprehension. Pero no dice que desprecian el conocimiento. But it doesn't say that they despise knowledge. Porque hay muchos necios. For there's many fools. Que tienen un gran conocimiento de la Biblia y del mensaje. That they have a great knowledge of the Bible and the message. Y eso no los hace sabios. And that doesn't make them wise. Siguen actuando como necios. They keep behaving as fools. Esto es lo que el hermano Branham nos ha enseñado. This is what Brother Branham has taught us. De que el conocimiento mental de Dios no nos hace espirituales. That the mental knowledge of God doesn't make us spiritual. Si no hemos venido al principio de todas las cosas, if we haven't come to the beginning of all things, el nuevo nacimiento, the new birth, que pone en nosotros el temor de Dios, which place in us the fear of the Lord, no vamos a ir a ninguna parte. We're not heading anywhere. Ahora, ese es el verso 7. That's verse 7. Ahora en esta noche, el verso 8. In this evening, verse 8. Proverbios 1:8. Proverbs 1:8. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. My son, hear the instruction of thy father and forsake not the law of thy mother. Les dije hace unos días, I told you a few days ago, que podían sugerirme algún tema para predicar. That you can tell me a subject to preach. Y ya vinieron suggest. Algunos. And some already came. Temas muy interesantes. Very interesting subjects. Y antes de que entráramos a este tema, and before we enter this subject, entonces también este es uno de los temas de los cuales me fue pedido que hablara. This was one of the subjects that they asked me to preach about. Entonces mire, oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. My son, hear the instruction of thy father and forsake not the law of thy mother. Vamos a hablar en esta noche de las cosas que tienen que ver con el padre y la madre. We're going to speak about the things that had to do with the father and the mother. Ahora podemos pasar toda nuestra vida hablando de esto. We can spend our whole life speaking about this. Un solo culto no es suficiente. One service alone is not enough. Pero recuerde, yo no estoy diciéndole lo que yo pienso. But remember, I'm not speaking of what I think about. Yo estoy estudiando la palabra para ver qué tiene que decirnos. I'm studying the word to see what it has to say to us. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el mensaje? So what does the Bible say? What does the message say? Ahora, este verso que acabamos de leer, this verse that we just read, ahí está las palabras tal como dice en inglés y en español. The words are there as is written in English and Spanish. Pero cuando usted lee este verso en hebreo, but when you read this verse in Hebrew, el verso toma un significado más profundo. The verse takes a deeper meaning. Ahora leámoslo de nuevo para que usted lo recuerde. Let us read it again for you to remember. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre. My son, hear the instruction of thy father. En inglés dice instrucción, en español dice doctrina. In English it's instruction, in Spanish it's doctrine. Y no desprecies la dirección de tu madre. And forsake not the law of thy mother. Entonces en inglés dice que no abandones la ley de tu madre. In English it's forsake the law of thy mother. En español dice no desprecies la dirección de tu madre. In Spanish it's don't despise the direction of thy mother. Entonces en español y en inglés suenan completamente diferentes. In English and Spanish sounds completely different. Por eso fui al hebreo. That's why I went to Hebrew. Para conocer qué palabras fueron dichas. To see which words were used. Entonces leámoslo tal como está escrito en hebreo. Let us read it the way that it's written in Hebrew. Oye, hijo mío, la reprensión de tu padre. My son, hear the reprehension of thy father. La palabra musar. The word musar. Reprensión. Reprehension of thy father. No la doctrina. Not the doctrine. No la enseñanza intelectual, the intellectual knowledge, sino teaching, la reprensión de tu padre. But the reprehension of the father. Y no abandones, and forsake not, la ley de tu madre. The law of thy mother. Ahora esa es la traducción. That's the translation. En nuestras Biblias, to our Bibles, de la palabra Torah. Oh, the word Torah. Entonces dice, no oye, hijo mío, la reprensión de tu padre. My son, hear the reprehension of thy father. Y no abandones la Torah de tu madre. And forsake not the Torah of thy mother. Así está escrito. That is the way that is written. Y así está correcto. And that's the right way. Cada palabra tiene significado. Every word has a meaning. Oye, hijo mío. My son, hear. Lo primero es ese gran amor con el que el padre está hablando. That great love which the father speaks. Está hablando con pasión en su corazón. He's speaking with passion in his heart. No dice, hey muchacho. He doesn't say, hey boy, or listen. Listen. Or no, listen. Él dice, hijo mío. He says, my son. Está hablando con amor. He's speaking with love. Entonces dice, oye, hijo mío.
My son, here. Esa palabra es muy importante. That word is really important. Es la palabra Shema. Is the word Shema. Que es la oración más importante de toda la Biblia. Which is the most important prayer of the whole Bible. Uh-huh. Los judíos hacen esa oración dos veces al día. The Jews made that prayer twice a day. Desde el tiempo de Moisés hasta este día. From the time of Moses until this day. Oye Israel. Hear ye Israel. El Señor vuestro Dios. The Lord thy God. El Señor uno es. Thy Lord is one. Shema. Shema. Oye Israel. Hear ye Israel. Oh, pero la palabra Shema no significa oír como oír la lluvia. But the word Shema doesn't mean to hear us listening to the rain. Sino oír significa poner atención. But to hear is to pay attention. Obedecer voluntariamente. Obey voluntary. Escuche eso. Listen to that. Eso es Shema. That is Shema. Oye, hijo mío. Hear my son. O sea, no es obedece. It doesn't, it's not obey. Porque los animales obedecen. For the animals obey. Pero los animales obedecen a la fuerza. But animals obey by punishment, by strength. Mira un caballo que camina de una forma elegante. That walks in an elegant way. Él no lo aprendió porque quería. He didn't learn it because he wanted it. Lo aprendió con un látigo. He learned it with a whip. Usted va a ver los animales en un circo. You will see the animals in a circus. Haciendo cosas asombrosas. Doing amazing things. Ellos no hacen eso porque quieren. They don't do those things because they lo hacen want to. Por el látigo. They do it because of the whip. Entonces no hay nada más cruel que un circo. There's nothing more cruel than a circus. Ellos están haciendo dinero con la crueldad. They are making money with cruelty. Entonces escuche eso. So listen to that. Pero nosotros no somos animales. But we are not animals. Somos los hijos de Dios. We are the children of God. Entonces no necesitamos que nos den un golpe. We don't need to be whipped. Sino que entendamos. But for us to understand. Que oír y obedecer voluntariamente. And to obey voluntarily. Dice la amén. Oye, hijo mío. My son here. Él está pidiendo. He's pleading. Dice, oye, hijo mío. La reprensión de tu padre. My son, hear the reprehension of thy father. Mire, ¿qué es la reprensión? What is reprehension? Es aquello que usted no debe de hacer. Is that thing that you shouldn't do? Y si usted pasa más allá de ese mandamiento, and if you go beyond the commandment, va a recibir un castigo. You should receive a punishment. Usted sabe cuando usted va a reprender a su hijo, you know you, when you're going to reprehend your children, usted primero lo regaña con palabras, first scold him with words, pero si él sigue más allá, but if he goes beyond, esa reprensión puede terminar en un castigo. That reprehension can end up in a punishment, que va a producir dolor, which will produce pain. Entonces el padre es el que tiene los mandamientos del hogar. The father is the one that has the commandments of the house. Por eso es que la reprensión la aplica el padre. That's why the reprehension is applied by the father. Hace un tiempo hablamos sobre la disciplina de la iglesia. A time ago we spoke about the discipline of the church. Y cuando el hijo de Dios no escucha la palabra de Dios, and when the child of God doesn't hear to the word of God, y se aparta del camino de la vida, and gets away from the path of life, entonces la iglesia puede entregárselo al padre. The church can give it to the father para que aplique la corrección. For him to apply correction. Entonces el hijo tiene que estar dispuesto. So the child has to be willing a recibir la corrección de su padre. To receive the reprehension of his father, the correction. Ahora, of his father. No es algo hermoso. It's not something pretty. Es algo doloroso. It's something painful. Vamos a ver eso más adelante. We'll see that forward on. Pero luego dice, no abandones. But la ley de tu madre. And forsake not the law of thy mother. Ahora la palabra usada significa olvidarla y dejarla atrás. The word used is to leave it behind, forget about it. Entonces no la olvides. Don't forsake it. Llévala contigo donde quiera que vaya. Carry it with you wherever you go. No abandones la ley de tu madre. And forsake not the law of thy mother. Entonces esa ley es la Torah. That ley, that law is the Torah. Es la palabra de Dios. Is the word of the Lord. Dice la amenaza. You say amen to that. Entonces no abandones la palabra de tu madre. So don't forget the word of thy mother. Eso es lo que él está diciendo. That's what he's saying. Que Dios pueda ayudar. May God be able to help. Ahora
Es Salomón enseñando a sus hijos. It's Solomon teaching his children. Pero eso es solo un tipo. But that is a type. Es solo una parábola. It's a parable. Es solo un proverbio. It's a proverb. Realmente el que está hablando no es Salomón. In reality, the one speaking is not Solomon. Es Dios mismo hablando con nosotros. It's God himself speaking. Porque nosotros somos los hijos. For we are the children. Oye, hijo mío. My son here. Entonces él quiere que escucha yo quiero que escuches a tu padre. I want you to hear thy father. Cuando escucha a tu padre cuando te corrige. Listen to your father when he corrects you. Escucha a tu padre cuando te advierte. Listen to your father when he is warning you. Escuche a tu padre cuando te dice que no hagas algo. Listen to your father when he's telling you not to do something. Pon atención a lo que tu padre dice. Pay attention to what your father says. A nadie le gusta la reprensión. Nobody likes reprensión. A nadie le gusta el castigo. Nobody likes punishment. Aún el apóstol Pablo dijo que a nadie le gusta. Even the apostle Paul said nobody likes it. We're going to read that later on. Pero solo hay una cosa que es peor que el castigo de un padre. But there's only one thing that is worse than the punishment of a father. No tener padre. Not to have a father. A muchas veces los hijos desearían que su papá se muriera. Many times the children will desire that the father will die. Y es porque tienen padre. It's because they have a father. Pero si no tuvieran, but if they wouldn't have, se darían cuenta de lo que significa no tener padre. They will realize what it means not to have a father. Solo hay una cosa que es peor que la reprensión de Dios. There's only one thing worse than the reprehension of God. Nosotros los cristianos. We the Christians. Dios reprende a sus hijos. God reprehends his Dios children. Al que ama castiga. God, whosoever he loved, he y solo hay una cosa peor que la reprensión de Dios. And there's only one thing worse than the reprehension of God. El silencio de Dios. The silence of God. La ausencia de Dios en nuestra vida. The absence of God in our life. No mirar el rostro de Dios, sino mirar su espalda. Not to see the face of God, but to see his back. Eso es horrible. That is horrible. Por eso el hermano Branham, cuando él era un jovencito, that's why we're probably on St. John Lab. Cuando estaba cayendo en las profundidades del infierno, when he was falling in the depths of hell, clamaba por su padre. He will cry for his father. Su padre no estaba and ahí. And his father wasn't there. Clamó por su madre. He cried for his mother. Y su madre no estaba and ahí. His mother wasn't there. Clamó por Dios. He cried for God. Y Dios no estaba ahí. And God wasn't there. No hay nada más terrible que la ausencia de Dios. There's nothing more terrible than the absence of God. Por eso es que el hermano Branham habló. That's why Brother Branham spoke. De que hay almas encarceladas hoy. That there's some souls that are in prison now. Personas que han cruzado más allá de la línea de misericordia. People that has gone beyond the line of mercy. Y Dios ya no los reprende por nada. And the Lord doesn't reprehend them for anything. Dios ha colocado en nosotros una conciencia. God has placed in us a conscience. Para que la palabra hable a través de esa conciencia. For the word to speak through that conscience. Pero en este tiempo del fin. But in this end time. Hay una profecía. There's a prophecy. Que los hombres tendrían cauterizada la conciencia. That men will have seared the conscience. Uh-huh. Como con un hierro caliente. As like a hot iron. Entonces ya no pueden sentir más. So they can no longer feel anything. Oh, llegar a ese punto. To reach that point. Hablábamos de Jesús predicando en parábolas. We will speak about Jesus speaking in parables. Porque ya lo habían rechazado. For they had rejected him already. Y los discípulos le dijeron, and the disciples asked, Señor, antes predicabas claramente. Before you would preach clearly, Lord. Y ahora les hablas en parábolas. And now you speak unto them in parables. Nadie te entiende. Nobody understands. Es que ese es el propósito. That is the whole purpose. Que oigan y no oigan nada. That they will listen and not hear porque anything. Porque no tengo ni una gota de interés de salvarlos. For I don't have any drop of interest on saving them. Así que es mejor la reprensión. So it's better reprehension. Es mejor el castigo. It's better the punishment. Que la ausencia. That the absence. That's right. Dicen amén a eso. Do you say amen to that? Esto se puede transformar en algo evangelístico. And this can become something evangelistic. Pero seguimos estudiando. But we can study the world. Y no abandones la Torah de tu madre. And forsake not the Torah of thy mother. Algunas personas dicen. Some people may say. Es que en el Antiguo Testamento. In the Old Testament. Las mujeres les enseñaban a los hijos la Torah. The women will teach the children the Torah.
Eso no es cierto. That is not true. En el Antiguo Testamento las mujeres no sabían leer. In the Old Testament, women would not know how to read. Ellas no podían enseñar. They couldn't teach. Ellas enviaban a sus hijos a la escuela bíblica. They would send their children to the Bible school. Para donde los rabinos les enseñaban a leer y el conocimiento de la palabra. Where the rabbis will teach them the knowledge of the word and how to read. Entonces aquí está la pregunta que los teólogos no entienden. Here's the question where the theologians don't understand the answer. ¿Por qué dice que la Torah es de la madre? Why does it say that the Torah is from the mother? Amen, amen, amen. That's good. Amen. Porque la madre es la sabiduría. For the mother is the wisdom. Oye, hijo mío, a tu padre y a tu madre. Hear your father and your mother, my Ese son. Ese padre no es Salomón. That father is not Solomon. Ese padre es Dios. That father is God. Y esa madre es la sabiduría. And that mother is wisdom. Ella es la que está enseñando en el libro de Proverbios. She is the one teaching in the book of Proverbs. Es esa mujer que está guiando a sus hijos. Is that woman that is guiding his children. Entonces es la madre la que le dio la sabiduría, la que le dio la palabra a los hombres. Is the wisdom that give words to men. Esa sabiduría de Dios fue la que nos dio la palabra a los hombres. Well, it was what he gave us the word to the men. Entonces aquí viene una pregunta asombrosa. So an amazing question comes here. Hemos estado estudiando. We have been studying que la sabiduría eterna de Dios, that the everlasting wisdom of God, fue encarnada en Jesús. Was in the flesh in Jesus. Dicen amén a eso. Incarnated in Jesus. Do you say amen to that? Así está escrito en That's la Biblia. That's the way that is written in the Bible. Ahora amen. Alguien puede preguntar. Somebody may ask. Entonces si Jesús era hombre, if Jesus was a man, ¿por qué aparece como una mujer? Why does he appear as a woman? Si la sabiduría es una mujer, if wisdom is a woman, es la madre, is the mother, entonces ¿por qué cuando se hizo carne fue un hombre? Why, when it became flesh, it was a man. Vamos a entrar a algo un poquito profundo. We're going to enter a little something. ¿Está little conmigo? Just yeah, to with me. Solo para entrar a ver esta pequeña pepita. Just to de see that this little nugget of gold. Ahora, amen. ¿Usted sabe que la Biblia dice cosas que se contradicen? Do you know that the Bible says things that contradict themselves? Pero si usted tiene que colocarlas en su lugar correcto, but you have to place it in the right place. Entonces usted las entiende. You will understand it then. Pablo dijo que nosotros somos prisioneros de Cristo. Paul said that we are prisoners of Christ. Pero también dice que somos absolutamente libres. But he said that we are absolutely free. Entonces, ¿qué es la verdad? So what is the truth? ¿Somos libres o somos are esclavos? We free or we slaves? Las dos cosas. Both things. Solo tiene que colocarla cada cosa en su lugar. You only have to place everything in the right place. ¿Ahora me entiende? Do you understand me? Entonces, nosotros, la iglesia, the church, somos los hijos de Dios. We are the children of God. ¿Dicen amén a eso? Say amen to that. ¿Es usted un hijo de Dios? Are you a son of God? Amen. Entonces, ¿qué es Dios? What is God? Es nuestro padre. He is our father. ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to that? Él es el padre. He is the Nosotros father. Nosotros somos los hijos. We are the children. Pero también, but also, la iglesia es la esposa de Dios. The church is the wife. The Lord. Y él es el esposo. And he is the husband. Entonces, ¿qué somos? So what are we? ¿Somos hijos o somos esposos? Are we children or are we wife? Come on. Las dos cosas. Both things. Yeah, that's right. Adam y Eva eran los hijos de Dios. Adam and Eve were the children of God. Amen. Pero al mismo tiempo era la esposa de Dios. But at the same time they were the wife of God. Entonces, veamos lo que dice la palabra, el profeta. Therefore, let us see what the prophet says. Acerca de nosotros hijos y el padre. About us children and the father. Jesús vino a la tierra. Jesus came to earth. Amen. Y se hizo carne. And he became flesh. Pero él no vino en forma de padre. But he didn't come in the way of a father. Él vino en la forma de hijo. He came in the form of the son. Yeah, amen. ¿Y Biblia eso? It's the Bible. Pero él era el padre. But he was the father, brother. Por supuesto, solo hay un Dios. Of course, there's only one God. El mismo hijo es llamado padre eterno. The same son is called everlasting father. Y le dijo Jesús a Felipe. And Jesus said to Philip. Que me ha visto a mí, ha visto al padre. Whoever has seen me has seen the father. Pero cuando él hablaba, but when he would speak, decía que él era el hijo de Dios. He would say he was the son of God. Porque él era el hijo For de Dios. He was the son of God. Él estaba en el oficio del hijo. He was in the
office of the Son. Por eso Jesús oraba al Padre. That's why Jesus would pray to the Father. Sí. Amen. That's right. Eso es algo que hasta los creyentes del mensaje se asustan con eso. There's, that is something that even the believers of the message will get scared. No, Jesús es Dios. No, Jesus is God. ¿Y entonces a quién oraba Jesús? To whom will Jesus pray? Ahí es donde se da cuenta de que aún la gente que cree este mensaje no tiene la revelación de la unidad de Dios. Then you realize that people that have this message, they don't even have the relation of the unity of God. ¿Y qué si vieran al Padre sentado en el trono en Daniel 7? What if they see the Father sitting in the throne in Daniel 7? Y Jesús viniendo entre las nubes del cielo a pararse frente del Padre. Among the clouds of heaven coming into the presence of the Father. No, es que ese no es Jesús. No, that is not Jesus. Ese es William Branham. That's Brother Branham. ¿A dónde lo dice la Biblia? Where does the Bible say that? ¿A dónde lo dice el mensaje? Where does the message say that? No, esas son interpretaciones humanas. No, sorry, human interpretations, all right. That's good. ¿Qué quiere decir? But what does it mean? What does quizás no entendemos la profundidad de estas cosas. So maybe we don't understand how deep this is. Jesús era el Hijo. Jesus was the Son. El Espíritu que estaba en Jesús. The Spirit which was in Jesus. El Espíritu Santo. The Holy Ghost. Era el Espíritu del Hijo. It was the Spirit of the Son. Escuche eso. Listen to that. No era el Espíritu del Padre. It wasn't the Spirit of the Father. Era el Espíritu del Hijo. It was the Spirit of the Son. Por eso nosotros somos llamados. That's why we are called. A recibir el Espíritu Santo. To receive the Holy Ghost. Porque es el Espíritu del Hijo. For he is the Spirit of the Son. Escuche lo que dice el profeta. Listen to what the prophet said. Hebreos capítulo 7, parte 2. Chapter 7, part 2. 4:23. Y tomó su cuerpo muerto de la tumba el primer día de la semana y lo llevó al cielo. And he took his dead body from the grave on the first day of the week and brought it up into heaven. Y lo sentó allí como el sumo sacerdote, como un memorial sentado allí perfecto para siempre. And set it there as a high priest, as a memorial, sitting there perfect forever. Y él envió el espíritu que arrancó de ese cuerpo de regreso a la iglesia. And he sent the spirit that he tore out of that body right back down on the church. Y esa iglesia tendrá que tener el mismo espíritu que estaba en ese cuerpo. And that church will have the same spirit that was in that body. O no encajará con él en la resurrección. Or it will dovetail with it in the resurrection. Y si esta iglesia no es perfectamente, exactamente el mismo espíritu que estaba en Cristo, nunca se irá en el rapto. Así es. And if this church isn't perfectly, just exactly the same spirit that was in Christ, you'll never go in the rapture. La Biblia dice, the Bible says, que el Espíritu Santo, that the Holy Ghost, es el Espíritu del Hijo. Is the Spirit of the Son. Right. Romanos 8:14. Amen. Romans 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son padres. No, hijos de Dios. For as many as are led by the Spirit of God, they are fathers. No, they are sons of God. Amen. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. For you have not received the spirit of bondage again to fear. Mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. But you have received the spirit of adoption whereby we cry Abba, Father. Porque el mismo espíritu da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amen. The Spirit itself bear witness with our spirit that we are children of God. Amen. Y si hijos, también herederos. And if children, then heirs. Amen. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Heirs of God and joint heirs with Christ. Sí, pero padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados. It's so be that we suffer with him that we may be all glorified together. En Jesús, in Jesus, vino el Espíritu de Hijo. The Spirit of Son came. Murió, resucitó. He died, he resurrected. Y el Espíritu de Hijo fue enviado a la iglesia. And the Spirit of Son was sent to the church. Para que nosotros podamos ser como Cristo. For us to be able to be like Christ. Amen. No podemos ser como el Padre. We cannot be as the Father. Por eso es que él se hizo hombre. That's why he became a man. Para que nosotros podamos ser como él. So we can be like him.
Correctamente. Nunca vamos a ser como el Padre Eterno. We will never be like the everlasting Father. Vamos a ser como Jesús. We will be like unto Jesus. Él es Jesus. Nuestra medida. He is our measurement. Wow. Oh, amen. Wow. Glory to God. Ahora amen. Somos la esposa. So we are the wife. Él es el esposo. He is the husband. Dios tomó el espíritu de Adán. God took the spirit of Adam. Y lo dividió en dos. And he divided into. Dice no amén a eso. Dejó la parte masculina en Adán. He left the male part in Adam. Y puso la parte femenina en Eva. And he placed the female part in Eve. Amen. Cristo el misterio de Dios revelado. Christ is the mystery of God revealed. 185. 185. Ahora fíjese. Así como Dios abrió el costado de Adán y sacó a Eva por su propia carne y sangre. And now notice, as God opened up the side of Adam and took out Eve by his own flesh and blood. Y dividió su espíritu de masculino y femenino a femenino y lo puso en Eva. And divided his spirit from masculine and feminine to feminine and put it in Eve. Tomó la costilla de debajo de su costado y de ella hizo a Eva. Took the rib from the under his side and made Eve out of it. Esto está terrible. This is terrible, my brother. Así hizo Dios la misma cosa. So God did the same thing. Sacando del costado de Cristo la sangre y el agua. Making out of the side of Christ the blood and the water. Y Cristo es la palabra. And Christ is the word. Y tomando la palabra y formando su iglesia, Eva. And taking the word and making up his church, Eve. Entonces cuando Dios creó a Adán, so when God created Adam, era un hombre a imagen y semejanza de Dios. He was a man unto the image and likeness of God. Era un espíritu femenino y masculino he al mismo tiempo. A male and a female spirit at the same time. Eso era Adán. That was Adam. Y Adán era imagen de Dios. And Adam was to the image of God. Entonces Dios mismo, so God himself, era femenino y masculino. Was male and female. El profeta lo está diciendo. The prophet said. Que Dios hizo lo mismo que hizo con Adán, lo hizo con él mismo. That God did the same thing that he did with Adam, he did it with himself. Él dividió el espíritu de Adán. He divided the spirit of Adam. Y dejó el masculino en Adán. And he left the male in Adam. Entonces Dios dividió su Espíritu Santo. So God divided his Holy Ghost. Y dejó el masculino en el trono. And he left the male in the throne. Y envió el femenino al vientre de una virgen. And he sent the female to the womb of a virgin. El Espíritu de Dios femenino. The Spirit of God female. La señora sabiduría. Lady wisdom. Se hizo carne. He became flesh. Y vimos su gloria. And we saw his glory. Gloria como del unigénito del Padre. As the only begotten Son of the Father. Uh-huh. Amen. Y ese espíritu fue liberado en el día de Pentecostés. And that spirit was free in the day of Pentecost. Para venir sobre un cuerpo de creyente. To come to a body of believers. Y convertirlos en la esposa. And make it unto the bride. Hey, that's good. That's good. Amen. That's good. Siento I feel like somebody will die. Siento que alguno se va a morir. I feel like somebody will choke. Jesús Jesus es la cabeza de la novia. Is the head of the bride. Uh-huh. No somos nosotros el cuerpo de Cristo. Are we not the body of Christ? La novia. The bride. Y Jesús es la cabeza de la novia. And Jesus is the head of the bride. Amen. Entonces Jesús therefore, y su esposa y la novia. Therefore Jesus and the bride forman la esposa del Padre Eterno. They made the wife of the everlasting Father. Wow. Entonces en Proverbios. Yo también quiero hablar. En Proverbios. So in Proverbs. Está hablando el padre. The father is speaking. Oye, hijo, la reprensión de tu padre. Hear my son, the reprehension of thy father. Y no desprecies la Torah, la palabra de tu madre. And forsake not the Torah of thy mother, el the word. Me acaba de decir. And Brabant, you said. ¿Quién era Jesús? Who was Jesus? Era la palabra. He was the word. En el principio era la palabra. In the beginning was the word.
Amen. Y la palabra se hizo carne. And the word became flesh. Amen. Entonces, ¿quién es el que tiene la Torá? So who has the Torah? Who has the word? Jesús. Jesus. Entonces, no abandones la reprensión de tu padre. Leave not the reprehension of thy father. Y no abandones la palabra que te da tu madre. And forsake not the word that your mother is giving you. Hermano Raúl, usted está loco. Raúl, you're crazy. Sí, es cierto. Yes, it's true. Adopción 1. Adoption 1. Párrafo 76. Párrafo 76. Amen. ¿Saben ustedes? Un cristiano sabe quién era su papá. You know, a Christian knows who his papa was. Verán, se necesitan dos para traer un nacimiento. Sí, it takes two to make a birth. Así es. That's right. Papá y mamá. Papá y mamá. La mula no sabe quién era papá y mamá. The mule don't know which was papa, which was mama. Y usted ya sabe quiénes son las mulas. And you know who the mule are. Los miembros de iglesia que nunca nacen de nuevo. The church members are never born again. Pero amen. Nosotros sabemos quiénes eran papá y mamá. But we know who papa and mama was. Porque nacimos de la palabra escrita de Dios confirmada por el Espíritu Santo. For we were born on the written word of God confirmed by the Spirit. Ahí está el padre y la madre. The father and the mother. La madre es la palabra. The mother is the word. El padre es el Espíritu the Santo. The father is the Holy Ghost. Porque el Espíritu es la vida, ¿no? For the Spirit is the life. Entonces el Espíritu Santo hace sombra sobre la palabra. So the Holy Ghost overshadows the word. Porque él es el que tiene la vida. For he has the life in it. Así como el Espíritu hizo sombra sobre María. As the Spirit did overshadow over Mary. Y produjo un hijo. And produced a child of God. Amen. El hijo de Dios. Yes. Ahora el Espíritu Santo viene sobre la palabra. So now the Holy Ghost comes over the word. Producir hijos e hijas. To produce sons and daughters of God. Amen. Esta parte me gustó. I love this part. No te apoyes en tu propio entendimiento. Don't lean on thy own understanding. Párrafo 56. Párrafo 56. Oigan esto. Listen to this. Tal como un bebé. Just like a baby. Tomen a un bebé pequeño y you, usted puede usted dice apoyarse en el pecho de su madre, mamar de ella de su leche tibia. You take a little baby and let him once lean upon his mother's bosom, nurse from her the warm meal. Apoyar su cabecita en su pecho, aunque solo tenga unas pocas horas de vida. Lean his little head upon his bosom, though he is just a few hours old. En un día o dos a partir de entonces, usted lo aleja de su madre y lo entrega al pecho de una madre extraña. In a day or two from then, taking away from his mother and giving over the breast of a strange mother. Él pateará con sus pequeños pies en el aire, gritará, no es su madre. He'll kick the little feet up in the air and yelling, it's not his mother. Mire, él ya tiene algo en él porque él es parte de esa madre. See, he has already had something about him because he's part of his mother. Sin embargo, la naturaleza le ha proporcionado una manera de conocer a su propia mamá. Yet nature has provided a way to know his own mama. Y si la naturaleza ha pronunciado una manera para que el bebé conozca a su madre de donde nace. And if nature has provided a way for a baby to know its mother from where it's born from. ¿Cuánto más él, un hijo de Dios que ha nacido por el Espíritu de Dios, conoce a su mamá? How much more has he, a son of God, that's born by the Spirit of God, he knows his mama? Él sabe, porque nació de la palabra y entiende la palabra. He knows because he was born of the word and he understands the word. Si usted lo pone en un lugar extraño, ciertamente estará fuera de lugar. Claro que saldrá de allí tan rápido. Amén. In a strange place, he certainly is out of place. He'll get out of there as quick as he can. That's right. That's it. Amen. Oye, hijo mío. My son here. La reprensión de tu padre. The reprehension of thy father, the spirit. Y la palabra que te da tu madre. And the law that the mother give you. Amen. Ahora. Amen. ¿Cuánto tiempo tendremos? No sé. No quiero. Okay. No hemos ni comenzado. We haven't even started yet.
Este verso, this verse, podemos entenderlo como una parábola espiritual. We can understand it as a spiritual parable. Como el padre y la madre, as the father, el espíritu y la palabra. And the mother, the spirit and the word. O podemos entenderlo como padre natural y madre natural. Or we can understand it as natural father and natural mother. Entonces aquí va el mensaje del proverbio para los padres. So this is the message of Proverbs to the fathers. Ahora, to the parents. Mire Lucas 12:42. Now look at Luke 12:42. Dijo el Señor. And the Lord says, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su familia para que dé a tiempo les dé su ración? Who then is that faithful and wise steward who his Lord shall make ruler over his household to give them their portion of meat in due season? Esta palabra mayordomo, this word steward, administrador. He's the one who administrates. Se le dan todos los bienes de la casa. They get all the wealth of the house. Uh-huh. The para que él administre. For him to administrate. Para que le dé a cada uno de la familia lo que necesita. To give to every single member of the family what they cada need. Cada uno de nosotros como padres y madres. Every single one of us as fathers and mothers. Se nos ha dado una mayordomía. We have a stewardship. Uh-huh. Entonces, y esa mayordomía es criar a nuestros hijos. Is to raise our children. Wow. Hermano, si no hay nadie que cría a los hijos, if there's nobody who raises our children, la humanidad terminaría. The humankind will end. Nosotros solo estamos aquí un tiempo. We are here just for a period of time. Y los hijos vendrán de nosotros. And the children come from entonces us. Nosotros tenemos que criarlos. So we have to raise them. Para que ellos hagan lo mismo con el siguiente. Then to do the same thing with the next generation. Esa es la vida del ser humano. And that's the life of the human being. Se nos da esa responsabilidad. That responsibility is upon us. Pero darles comida y ropa but no es el único propósito. To feed them and give them glory is not the only purpose. Ahora, muchos padres piensan que sí. Now many parents think that is that way. Ahí hay comida, comer. There's food, eat. Necesita ropa, ahí está. Clothes, there it is. Y de ahí, aparte de eso ya no hay ninguna relación. And besides that, there's no more relationship. Entre los padres y los hijos. Between fathers and children. Esa es children. La condición en la que el mundo está hoy. That's the condition that the world is today. Por eso hemos cosechado generaciones perdidas. That's why we had some generations that are lost. Ahora Dios nos ha dado esos hijos. God has given us those children. Para que nosotros los guiemos al camino de la sabiduría. For us to guide them to the way of wisdom. Debemos reconocer. We have to recognize. Que Dios nos ha dado esa responsabilidad. That God has given us that responsibility. Escuche eso. Listen to this, my brother. Esto lo he visto a través del tiempo. I have seen this throughout the time. En las iglesias cristianas. In the Christian churches. Los que, aquellos hombres que sirven al Señor. Those men who serve the Lord. Con todo el corazón. With all their heart. Descuidan a sus familias. Ellos olvidan a sus they forget their families. They entonces forsake their families. No le dan a su familia la atención. They don't necesitan. Give the attention to their families that they have need of. Y no solo hombres. And only men. También mujeres. But also women. Porque las mujeres son importantes en las iglesias. For women are important in the hay churches. Muchas cosas que una mujer puede hacer en la iglesia que no la puede hacer un hombre. There are many things that women can do in the churches that a man cannot do. Y yo he visto mujeres que se entregan a la obra del Señor. And I have seen women that they give themselves to the work of the Lord. Y hacen un trabajo maravilloso. And they do a marvelous work. Y las iglesias prosperan. And the churches prosper. Gracias a esa clase de personas yes, que sirven. To that kind of people that serve. Hombres y mujeres. Men and women. Pero el precio que hay que pagar. But the price to be paid. Es dejar a un lado a sus hijos e hijas. Is to place aside their children, their sons and daughters. Y los pastores. And pastors. Son tan ciegos. They are so blind. Tan egoístas. So selfish. Que solo les interesa que la iglesia crezca. That they only care about the church to que grow. Que todo esté bien en la iglesia. That everything is good in the church. Que haya más miembros. That there's more para members. Para que la gente que llegue vea que él es un pastor de éxito. For people that gets there to see that he's a successful pastor. Entonces necesitan personas en el servicio. So they need people in the service. Que puedan estar allí 24/7. That they can be there 24/7.
pero no les importan a esos pastores. But they don't care. Those pastors, they don't care. El precio que esas familias están pagando. The price that those families are paying. Piensan que están más cerca de Dios por servir a Dios. They are closer to God because they're serving God. Este es mi propio pensamiento. This is my own thought. Es mi propio sentir. This is mi corazón. My own feeling in my heart. Yo no necesito que ustedes vivan en la iglesia todos los días. I don't need you to live in the church every day. Yo no necesito hacerles cultos todos los días a ustedes. I don't need to make a service every day for you. Muchas veces se tiene la percepción. Sometimes we do have the perception. Estamos en los últimos días. We are in the last days. Tenemos que estar listos para la venida del Señor. We have to be ready for the coming of the Lord. Tenemos que tener cultos todos los días. We have to have services every day. Cultos en el hogar. Services cultos in the house. De oración. Services of prayer. Yo he visto eso por años. I had seen that through the years. Y yo sé lo que produce. And I know what it produces. Yo sé lo falso de todo eso. I know how false all that is. Hermano, si usted no tiene a Cristo, my brethren, you don't have Christ, ningún culto le va a ayudar. No service will help you. That's right. En el Antiguo Testamento, in the Old Testament, solo había un culto por semana. There was only one service per week. Iban a la iglesia, iban a la sinagoga solamente un sábado. They would go to the synagogue only on Sabbath. No por eso estaban más lejos de Dios. And not because of that they were further away from God. Y no por estar todos los días en la iglesia estamos más cerca. And de not Dios. Because we are every day in the church we're closer to God. Hermano, yo quiero que usted tenga tiempo. I want you to have time. Hermano, brother. ¿Por qué no hace culto los lunes también? Why you don't do a service on Monday also? ¿Por qué no hace culto domingo en la tarde? Why you don't do a service Sunday afternoon? ¿Cuándo la gente va a estar con su familia? But when people is going to be with their families. No me refiero sentado viendo una película. I don't refer to be sitting down o watching a movie. Jugando. Or in the park playing. Me refiero a que tenemos una responsabilidad. I'm referring that we have a responsibility. Y es enseñar a nuestros hijos. And it's to teach our children. Que nos vean. That they see us. Porque nosotros enseñamos con el ejemplo. For we teach with example. Esos hijos tienen que ver a su madre orar. No, children have to see their mother to pray. No decirle, vaya hijo, oren. Go and pray. Si ellos saben que su mamá nunca but ora they en su know vida. That their mother never prays in their si life. Si ellos nunca han visto a su papá pedir. If they have never seen their father to plead. De rodillas delante de Dios. In their knees before the Lord. Entonces, ¿cuándo van a entender? So when are they going to understand? Hermano, usted puede tener toda la información. You can have all the information. Pero usted entiende las cosas hasta que ve un ejemplo. But you understand things until you see an example. Cuando usted va a comenzar un trabajo. When you're going to start a work, a job. Dice, mira, tenés que hacer esto, then esto, you, esto, you esto. This, y and en that. La cabeza usted se le comienza a llenar. And your head starts growing and filling up information. Al final no se acuerda que no fue lo primero que le dijeron. At the end you don't even remember the first thing that they say. Deténgase. Wait a minute, stop. No me explique, enséñeme. Don't explain me, teach me. Muéstreme cómo se hace. Show me how it is done. Entonces cuando usted lo ve. So when you see it done. You understand that. Entonces enseñamos con el ejemplo. We teach by our example. Hermano Branham dijo. Brother Branham said. La estatura del hombre perfecto. The stature of the perfect man. No podemos dar lo que no tenemos. We cannot give what we don't have. Si vamos a dar a llevar a nuestros hijos a Cristo. If we're going to take our children to Christ. Tenemos que tener a Cristo con en nosotros. We have primero. To have Christ in us first. No, tenemos que tomar tiempo. We have to take time para guiar a nuestros hijos for to guide our children a la vida espiritual, to the spiritual life. Pero tenemos que entender, but we have to understand that. Porque más hijos, seres humanos normales, for more human beings, normal human beings, el mundo está lleno de ellos. The world is filled with them. ¿Sí? Right? Pero necesitamos una generación que sirva a Dios. But we need a generation that serves God. Lo más importante para mí en mi vida. The most important thing for me in my life. Es que mis hijos conocieran a Cristo. Is that my children will know Christ. Tal vez no pude darles económicamente lo que I couldn't give them economically everything that they had need of. Pero lo más importante. But the most important. Es llevarlos a Cristo. Is to they lead them to Christ. Que podamos entender, hermano. Well, I hope we can understand. Escuché esto y hace unos días. I heard this a few y days ago. Y me gustó mucho. Nunca lo había notado. And I like it a lot. I have never noticed that. La iglesia romana. The Roman church. Le enseña a su pueblo que tenemos dos vidas diferentes. They teach their people that they have two different lives. Tenemos una vida religiosa. We have a religious life. Y tenemos una vida secular. And we have normal. A normal life.
regular life. Entonces, nuestro trabajo, nuestra familia, our family, en nuestra vida normal, our normal life, pero tenemos una vida religiosa que cumplir. But we have a religious life to fulfill. Por eso el hermano Branham decía, as what Brian will say, muchas veces, many times, ustedes vienen a la iglesia church, y creen que ya cumplieron con su religión. And you believe you fulfilled your religion already. O sea, yo ya hice lo que tenía que hacer. I did what I had to do. Ya cumplí con mi vida religiosa. I fulfilled my religious life. Ahora puedo continuar con mi vida normal. Now I can keep going with my normal life. Pero eso es una doctrina católica romana. That's a Catholic Roman, Roman Catholic doctrine. En la Biblia no hay dos vidas. In the Bible there's no two life. En la Biblia, en el Evangelio no hay dos vidas. In the Gospel there's no two life. Es una sola vida. It's a single life. Y Dios está involucrado en todo detalle de nuestra vida. And God is involved in every detail of our si life. Si trabajamos, trabajamos como cristianos. If we work, we work as Christians. Si damos un paseo, if we have a trip, lo hacemos como cristianos. We do it as Christians. Si estamos jugando con nuestra familia, if we are playing with our family, lo hacemos como cristianos. We do it as Christians. Si estamos en la casa, lo hacemos como cristianos. If we are in our household, we do it as Christians. Nuestra relación con nuestra esposa es como cristianos. Our relationship with our wife is as Christians. Filipenses 1:21. Philippians 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo. For me to live is Christ. Y el morir ganancia. And to die is gain. Solo hay dos cosas. So there's only two vida things, y muerte. Life and death. Y toda nuestra vida. And all our life. Dentro y fuera de la iglesia. In or out of the church. Es Cristo. It's Christ. Amen. Es el Evangelio. It's the gospel. Entonces, tenemos que pensar. We have to think. En esa mayordomía. In that stewardship. Muchas veces nosotros como padres tenemos el deseo de darle a nuestros hijos todo aquello que nunca tuvimos cuando éramos niños. Everything that we didn't have when we were children. Yo quiero darle a mi hijo esto porque yo lo deseaba cuando estaba chiquito y no lo pude tener. And I couldn't have it. Y se lo damos al niño. And we give it to the child. Y el niño lo deja de un lado. And the child puts it aside. Porque ni siquiera lo deseaba. Because he didn't even desire it. Mire. Pero ese deseo en el corazón de un padre y de una madre es muy valioso. It's very valuable. Pero ella, hay una cosa que usted puede darle a sus hijos. But there's something that you can give your children. Y es la crianza correcta. And it's the right kind of raising. Upbringing. Upbringing. Se puede criarlos correctamente. You can upbring them the right way. Si usted no tuvo eso cuando era un niño. If you didn't have that when you were a child. Él dice, no, mis padres fallaron en esto. You say, my parents failed in this. Entonces haga usted la cosa correcta. Do the right thing. That's muchos right. Padres y madres. Many fathers and mothers. Confiesa que tienen problemas con los hijos. They confess they have problems. Especialmente cuando ya son adolescentes. Especially when they're adolescents. Teenagers. You see those padres. Esos padres lamentándose y quejándose. Parents are crying and complaining. Pero cuando usted mira de cerca ese hogar, but when you see up close that household, se da cuenta que esos padres nunca invirtieron tiempo en ellos. You realize that they never invest time in them. Yo le voy a decir algo que es verdad. I'm going to tell you something that is the truth. Si usted no invierte tiempo en sus hijos, if you don't invest time in your children, el diablo sí lo va a hacer. The devil will do it. Él está esperando cada momento. He's waiting for every moment. Piense, hermano. Think. Cómo ahora las pantallas tienen toda la información que sus hijos necesitan. How the screens nowadays has all the information that your children need. Programado por pecadores que odian a Dios. Programmed by sinners that they hate God. Y eso está allí bombardeando a nuestros hijos día y noche. And that is there bombarding our children day and night. Y nosotros no tenemos ni 15 minutos. And we don't even have 15 minutes. Te dice, hermano, pero es que yo estoy cansada, like, dice la madre. My brother, I'm tired, says the mother. Y yo estoy cansado, dice el padre. And the father says, I'm tired. Mire, es verdad. It's true. Realmente no es que estemos tan cansados. In reality, it's not that we are not as tired as we say. El problema es que somos más débiles. The thing is that we are weaker.
Ese es el problema. That is the thing. Nuestro cuerpo está débil por la hibridación. Our body is weak by hibridation. Pero nuestra vida es, más cómoda. But our life is, it has more comfort. Que de la gente vivía antes. That the people that will live before us. El profeta dijo. The prophet said. Mi madre para tener un cubo de agua tenía que ir hasta el río. My mother to have a bucket of water, she would have to go to the river. Y después de eso, lavar la ropa y traerla sobre su cabeza. Wash the clothes and place it upon her head. Ahora dijo, aplastamos un botón y tenemos la ropa lavada. We push a button and we have the clothes washed. Y no tenemos tiempo de nada. And we don't have time of anything for anything. Y al final del día estamos muertos. And at the end of the day, we are so tired of tiredness. Pero so enseñar a nuestros hijos en el camino de sabiduría. But to teach our children in the way of wisdom, en el camino de la palabra de Dios, in the way of the word of the Lord, es una responsabilidad tan importante, it's a, such important responsibility, que podemos decir como dijo el hermano Branham, that we can say as Brother Branham said, es mejor desgastarse que oxidarse. It's better to work out than be rust out. Worn out and rust out. Yeah. Es bueno llegar al final muerto. Well, to go to the end dead. Yes. De estar haciendo la voluntad de Dios. Then be with doing the will of God. Mm-hmm. Mire esta escritura. Genesis 18:19. Dios está hablando de Abraham. God is speaking about Abraham. Dijo Abraham, dijo, yo voy a destruir Sodoma y Gomorra. I will destroy Sodoma and Gomorra. Y no le voy a decir a Abraham. And I will not tell Abraham. Dijo, por verso 19. Verse 19. Porque yo lo he conocido. For I know him. Y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. That he will command his children and his household after him. Y ni tenía hijos todavía. And he didn't have children yet. Y Dios sabía que ese hombre tenía una responsabilidad. That man has such a great responsibility. Que si Dios le daba hijos, that if God would give him children, él les iba a enseñar a seguir al Dios verdadero. Teaching to follow the right God, the true God. Por eso llamaba a Abraham su amigo. That's why he would call Abraham his friend. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. For I know him that he will command his children and his household after him. ¿Sabe qué significa después de sí? You know what it means after him? Aún después de que él esté muerto. Even after he's dead. Que guarden el camino de Jehová. And they shall keep the way of the Lord. Haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. To do justice and judgment that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. ¿Qué problema es cuando un pastor no tiene el oído de su congregación? What a problem is when a pastor doesn't hear of the congregation. Por eso es que el Señor está diciendo, oye, hijo mío. That's why the Lord is saying, my son, hear. ¿Qué problema es que el pastor no pueda meter en los oídos de su congregación nada? What an issue is that the pastor cannot put anything in the ears of his people. Él les habla. He speaks of pero them. No logra tocar el corazón de ellos. No, he doesn't reach to touch the heart of them. Digo el hermano Brandon said, primero tenemos que ganarnos el corazón del pueblo. First, we have to gain the heart of the people. Para que esa gente pueda escuchar sus palabras. For that people to be able to listen to his words. Así dijo el hermano Branham. As our brother Branham said. No vamos a llegar a enseñarles toda la doctrina primero. We're not going to go to teach the whole doctrine first. No, primero tenemos que ganar su corazón. First, we have to gain their heart. Para que la congregación sepa que ese hombre no los odia, los ama. For the congregation to know that that man doesn't hate them, he loves them. Porque cuando una persona tiene desconfianza, for when a person doesn't trust, entonces está escuchando pero no acepta nada de lo que oye. They're listening but they're not accepting anything that they hear. Y ese es el mismo problema que con los padres. That's the same issue with the parents. Los padres pierden los oídos de sus hijos. The parents lose the ears of their children. Por muchas causas. For many causes. Porque ellos mismos se portan como incrédulos delante de sus hijos. They behave as unbelievers before their children. O se vuelven fanáticos de una religión. Or they become fanatics of a religion. Y la incredulidad y el fanatismo, ambas cosas están equivocadas. And unbelief and fanatism is all both things are wrong.
Y se vuelven hipócritas. And they become hypocrites. Y sus hijos tal vez no entienden la palabra. And their children may not understand the word. Pero lo entienden a usted. But they understand you. Y usted es la única Biblia que ellos han leído. And you are the only Bible that they have read. Entonces los padres pierden el corazón de sus hijos. So the parents lose the heart of their children. No permita que pase eso. Don't allow for that to happen. That's right. Amen. Esta responsabilidad, this responsibility, no tiene descanso. It doesn't have a rest. Vamos a leer Deuteronomio 6:1. We're going to read Deuteronomy 6:1. Es una hermosa porción. It's a beautiful portion. Yeah, you with me? Right. Pero que no se aburra de la palabra. I hope you're not getting bored with the word. Trato de leerle la palabra. I try to read you the word. Amen. Estos pues son los mandamientos y estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase. Now, these are the commandments, the statutes, and the judgments which the Lord your God commanded to teach you. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vosotros pasáis para poseerla. That ye might do them in the land whither ye go to possess. Para que temas a Jehová tu Dios. That thou mightest fear the Lord thy God. Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. To keep all his statutes and his commandments which I command thee. Oiga. Listen. Tú y tu hijo y el hijo de tu hijo. Thou and thy son and thy son's son. Todos los días de tu vida y que tus días sean prolongados. All the day of thy life and that thy days may be prolonged. Aquí comienza Shema. Shema starts here. Oye pues, oh Israel. Hear therefore, oh Israel. Cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. And observe to do it, that it may be well with thee. Y seáis multiplicados como te ha dicho Jehová de tus padres en la tierra que destila leche y miel. And that ye may increase mightily as the Lord God of thy fathers hath promised thee in the land that floweth with milk and honey. Aquí está, oye Israel. Here it is, hear O Israel. Shema Israel. Shema Israel. Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Jehová nuestro Dios. Jehová uno y the Lord God is one. Amen. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu poder. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy might. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. And these words which I command thee this day shall be in thy heart. Y las enseñarás diligentemente a tus hijos. And thou shalt teach them diligently unto thy children. Y hablará de ellas estando en tu casa. And shalt talk of them when thou sittest in thy house. Andando por el camino. And when thou walkest by the way. Y al acostarte. And when thou layest down. Y cuando te levantes. And when thou raises up. Wow. Es algo asombroso. Isn't it something amazing? Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. And thou shalt bind them for a sign upon thy hand, and they shall be as a frontlets between thy eyes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portales. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Eso es algo hermoso. That is something good. Los judíos lo tomaron literalmente. They también just took this literally to the world. Ellos fabricaron pequeñas cajas de cuero. They made little boxes of leather. Y las amarraban en su frente. And they would place it in their foreheads. Con pedazos de la con porciones de la palabra de Dios escritas. Portions of the word of the Lord written in there. Y también otras en su brazo de, izquierdo. And some other in their left arm. Es a la altura de su corazón. To the height of his heart. Y la ataban a su brazo. And they would tie it up to their arm. Y luego también una pequeña caja. And then a little box. Que la colocaban en el poste de la puerta. That they would place it in the casing of the door. Y si, no sé, usted, tal vez ustedes lo han visto. Maybe you have seen it. Pero ellos lo tocan y lo besan. They would touch it and kiss it. Cuando salen, when they go out, y cuando ellos entran, they go in again to the house, lo besan de nuevo, they kiss it once again. Usted debe
debería de ver a los judíos enseñando eso a sus bebés? You should see the Jews teaching that to their children. ¿Qué significa eso? What does that mean? La palabra está en esa carita. The word is in that box. Y ellos salen de su casa al mundo. And they get out from their house to the world. Con la bajo la dirección del Señor. Under the direction of the Lord. Y entran a su casa. And they go to their houses. Y allá adentro también se vive la palabra. And also in there the word the Lord is living. Es para entrar y para salir. To go in and to get out. Dentro y fuera. In and out. La palabra controla sus vidas. The word controls their lives. Beautiful. It's something beautiful, my brother. Amen. Vamos a tratar de terminar. We're going to try to finish. Dios le ha dado autoridad a los padres. God has given authority to their parents. Los hombres han inventado autoridades. Men have invented authorities. Pero Dios creó autoridades. But God created authorities. Eso lo vamos a ver más adelante. De nuevo. Read this forward on. Una de esas autoridades puestas por Dios. One of those authorities placed by God. Son los padres. Is the parents. ¿Sabe usted que hay dos tablas de los 10 mandamientos? You know there's two tablets of the 10 commandments. Dice el amén a eso. El quinto mandamiento. The fifth commandment. Honra a tu padre y a tu madre. Honor thy father and thy mother. Dice el amén a eso. Dice el amén a eso. Entonces, pero yo siempre había pensado. But I always thought. De que habían 4 mandamientos en una tabla y 6 mandamientos en la otra. There was 4 commandments in one tablet and 6 in another. Porque los primeros 4 mandamientos. For the first 4 commandments. Son, hablan de nuestra relación con Dios. They speak about our relationship with God. Y los otros 6 mandamientos. And the other 6 commandments. Hablan de nuestra relación con los unos con los otros. Speak to our relationship one to another. Entonces, por eso yo pensaba. That's que tenían que estar divididos en los dos. It had to be divided in both of them. Pero resulta que no es así. But it comes to be that it's hay not that cinco way. Mandamientos en cada tablet. There's 5 commandments in every tablet. Y el quinto mandamiento. And the fifth commandment. Honra a tu padre y a tu madre. Honor thy mother and thy father. Está en la tabla que pertenece a nuestra relación con Dios. It's in the tablet that belongs to our relationship with God. That's right. O sea, honrar al padre y a la madre. To honor the father and the mother. No es una responsabilidad para con los padres. It's not a responsibility with the father, the parents. Sino para con Dios mismo. But to God himself. Wow, porque that's right. Dios estableció esa autoridad. For God has placed authority. Y desobedecer a los padres es desobedecer a Dios. And to disobey the parents is to disobey God. Deshonrar a los padres es deshonrar a Dios. To dishonor your parents is to dishonor God. Y por eso es que los padres tienen tanta autoridad. That's right. And that's why the parents had so much authority. Porque su autoridad viene directa de Dios. For their authority comes directly from God. Para que ellos le enseñen a esos hijos. For them to children, for them to teach those children. Listen to this. Que le enseñen a esos hijos el temor de Dios. To teach those children the fear of the Lord. La obediencia. Obedience. El respeto. Respect. A la autoridad. To the authority. Mira, hermano. Listen, my brother. Si el padre y la madre. If the father and the mother. Siembran en esos hijos la rebeldía. So on those children rebelliousness. Es porque está en ellos. It's because it's in them. Lo que está en ellos se siembra en esos hijos. Whatever is in them is sold in those children. Hoy la gente. Nowadays people. Tiene la actitud de que todos las personas, los demás están equivocados. They have the attitude that everybody else is wrong. Solo yo tengo razón. Only I am right. Todos los demás están equivocados. Everybody else is wrong. Nadie tiene derecho de decirme nada. Nobody has the right to tell me anything. Si tú me dices algo, if you tell me something, yo te voy a decir todos tus errores. I'm going to tell you all your mistakes. Todo lo que pase en mi contra es injusto. Everything that happens against me is unfair. Eso es lo que la gente piensa hoy. That's what people think nowadays. Pero cuando un padre o una madre. But when a father or a mother. Cría a sus hijos de esa manera. Raise their children in that way. Escuchen. Listen, my brethren. Esos no son pensamientos. Those are not thoughts. Son un chip que queda grabado para siempre en el espíritu de esos hijos. It's a chip that is recorded forever in the spirit of the children. Grabado en el alma de esos hijos. Recorded in the soul of the children. Es una programación.
perpetua, a perpetual programation, y los va a hacer actuar de esa manera, and then it will make them behave in that way, en contra de toda autoridad, against all authority. Así es. Ellos no respetarán a sus padres. They will respect their parents. Entonces no respetarán a su jefe. They will not respect their boss. No respetarán a su profesor. They will not respect their teacher. Y no respetarán a Dios. And they will not respect God. Por eso es un gran crimen. It's a crime. En el Antiguo Testamento. In the Old Testament. Ser un hijo rebelde. To be a rebellious child. That's right. Por eso los padres mismos. That's why the parents themselves. Tenían que apedrear a su hijo. They had to stone their own child. Si él era un hijo rebelde. If he was a rebellious child. Porque lo que están criando ya no se puede arreglar. For what they're outbringing, they cannot fix it. En el Antiguo Testamento no había nuevo nacimiento. In the Old Testament there was not a new birth. Ahora el nuevo nacimiento. Now the new birth. Puede cambiarlo usted. Can change you. Si usted quiere. If you want to. Pero si usted no quiere. But if you don't want nadie to. Nadie va a cambiar nobody eso. Nobody will change that. Escuche. Listen este chip. To this chip. En las palabras del hermano Branham. In the words of Branham. Discerniendo el cuerpo del Señor. Discerning the body of the Lord. Párrafo 49. Párrafo 49. Si Junior se acerca a su papá y patea el suelo con sus piececitos, grita, sacude la cabeza y le dice, papá, a mí no me importa lo que tú digas, quiero un carro deportivo. If Junior comes up to his papa, stomps his little feet, screams out and shakes his head, said, Dad, I don't care what you say. I want a hot rod. Esta frase demoledora. This phrase is demolish. Esto demolish? Es típico no. En Estados Unidos. Esto es típico en América. That's typical in America. Qué triste. Gracias a Dios lo dijo un americano. That's, thanks God an American said it. Si lo hubiera dicho un latino hubiera pensado que lo estamos insultando. If a Latin person would have said it, they would think that we're insulting them. Un americano. But an American person said, el padre dice, the father says, está bien, Junior, te lo compraré. All right, you know, I'll buy it for you. Y usted pudiera preguntarle al papá, can you lo that? Hiciste? Why did you do it? Oh, yo lo amo. Oh, how I love him. Recuerde, papá. You remember that? Junior va a crecer. Junior is going to grow. Y se convertirá en hombre algún día. To be a man someday. Y se casará y tendrá una familia. And he'll marry and have a family. Y Dios ayude a esa esposa que vive con un muchacho que ha sido criado así para que haga lo que quiera con todo lo que él quiere. God help that wife that lives with a boy that's been brought up like that to have his way about everything he wants. No puede discernir el bien can't y el mal. Discern right from wrong. Eso no es amor, es pura ignorancia. That's not love, that's pure ignorance. ¿Qué es lo contrario a la ignorancia? What is contrary to ignorance? Conocimiento. Knowledge. Correct. Amen. La Biblia tiene razón. The Bible is right. Si no le das la vara, malcrías a tu hijo. Spare the rod and you spoil your son. La pequeña Fanny se acerca a su madre. Little Fanny will come up to the mother. Y ella va a ir al rock and roll. And she's going to go to rock and roll. La madre le dice que no puede ir. Mother tells her she can't do it. Pero ay, madre, eres cruel conmigo. Oh, mother, you're cruel with to me. Por supuesto, usted ama a Fanny y la deja ir. You love Fanny, you let her go. Ella se irá con esa pandilla de rufianes con todas esas tonterías. She'll go out among those bunch of hoodlums. In all that nonsense, ella entrará, fruncirá sus pequeños labios pintados y le dirá a usted una mentira, que no hay nada malo en ello. Come in and pucker up her little painted lips and tell you a lie that there's no heart in it. Esa es la crianza. That's the upbringing. Mire el chip. Look at the chip. Dios tenga piedad del hombre que se case con una mujer así. God have mercy to the man that will marry something like that. Discerniendo el bien y discerniendo el bien y del mal no podemos discernir ni a los nuestros. Discerning right from wrong, we can't discern our own. ¿Ve usted lo que se siembra cuando los hijos son niños? What is sown when a kid is a child? Es un patrón que se va a repetir. It's a pattern that will repeat itself. Por eso es que debemos enseñar a nuestros hijos el temor de Dios. That's why we have to teach our children the fear of the Lord. Guarde esto en su corazón. Keep this in your heart.
lo que si sus hijos no aprenden eso con sus padres, if the children doesn't learn this with their parents, eso se va a repetir con sus profesores, that will repeat itself with their teachers, con sus pastores, with their pastors, con sus jefes, with their bosses, con los gobiernos, with the governments, con Dios mismo, with God con himself, los esposos, with the husbands. La autoridad de los padres viene de Dios. The authority of the parents comes from God. Do you say me to that? Entienda eso, hermano. Understand this. La autoridad de un abogado, the authority of a lawyer, o de un policía, of a police officer, no es su cabeza. It's not their head. Él tiene la constitución del país. He has the constitution of the country. Nosotros no tenemos poder, dijo el profeta. We don't have power, the prophet said. Tenemos autoridad. We have authority. Pero el poder es de Dios. But the power is from God. Ahora véalo en el sentido práctico. Now see in the practical sense. Nosotros debemos basar la regla de nuestro hogar. We have to base the rules of our house. No en nuestra autoridad. No in our authority. En la autoridad de Dios. But in the authority of God. Haz esto, hijo. Usted le dice a su hijo, a su hija. Tell this to your children and daughter. Ve y haz esto. Do this and go do porque this. Yo digo. Because I said so. Ya usted cometió un error. You made a mistake already. Después el niño le va a decir lo mismo. The child will later tell you. No, no lo voy a hacer. No, I won't do it. ¿Por qué? Why? Porque yo digo. For I said so. O sea, usted está mostrando que el absoluto es una persona. You are showing that the absolute is a person. Usted no tiene poder. You don't have any power. Su cara no tiene poder. Your face doesn't have power. Enséñele a su hijo que usted le pide que haga algo. Teach your children that you ask for him to do something. Porque la palabra de Dios dice que es lo correcto. For the word of the Lord says that is the true, the right thing. ¿Cómo le dijo el hermano Branham a Billy Paul? How did Brother Branham told Billy Paul? No puedes vivir de esa manera. You cannot live in such a way. Porque en esta casa servimos a Cristo. For in this house we serve the Lord. No porque yo soy tu padre y me tienes que obedecer. I am your father, you have to obey me. Escuche, hermano. Listen. You can understand. Si usted como madre, como padre puede entenderlo. If you as a father or mother can understand it. Construya su casa. Build your house. Sobre la autoridad de la palabra. Upon the authority of the word. Hija, no se va a cortar el pelo. My daughter, you're not going to cut your hair. Porque la palabra de Dios nos enseña. For the word of the Lord is teaching us. Servimos a Cristo. We serve Christ. Amen. Amen. Creemos su palabra. We believe his word. Y cuando el hijo dice. And when the son says. Es malo hacer esto. It's bad to do this. ¿Quién dice? Who says it? Jesús dijo. Jesus said it. Dios dice. God says. La palabra dice. The word says. Amen. ¿Ve usted? Do you see it? Si usted cría a su hijo de esa manera. If you raise your child in such a way. Se da cuenta que usted mismo tiene temor de Dios. He will realize that you yourself have the fear of the Lord. El hijo puede ver. The child can see. Que hay alguien más grande que sus padres. That there's somebody greater than their parents. Y sus padres son siervos. And their parents are servants. De alguien más grande. Of someone greater. Amen. ¿Puede entenderlo? Can you understand it? Eso es maravilloso. Isn't that marvelous? La autoridad de los padres viene de Dios. The authority of the parents comes from God. Le voy a decir esto. Let me tell you, this is amazing. Dios le ha dado a los padres el poder de castigar a sus hijos. God has given to their parents the power to punish their children. Right. Amen. No a los profesores. Not to the teachers. No al pastor. No to the pastor. Los padres tienen esa autoridad. The parents had the authority. De castigar padre y madre. To punish father and mother. De castigar a sus hijos. To punish their child. ¿Para qué? For what? Para que el Estado, el gobierno no los tenga que castigar. For the government, the state doesn't have to punish them. Lo que usted no haga con sus hijos. What you don't do with your children. Lo va a hacer la cárcel, hermano. The jail will do it, my sin children. And that's right, my brother. Lo va a hacer la policía. The police will do it. That's right. Pero si usted castiga a sus hijos. But if you punish your children. La policía no tiene nada que hacer con ellos. Yeah.
The police also had nothing to do with them. That's right. Proverbios 22:15. That's right. Absolutely the truth. Proverbs 22:15. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Foolishness is bound in the heart of a child. Mas la vara de la corrección lo hará alejar de él. But the rod of correction shall drive it far from him. La Biblia dice la vara es para la espalda del necio. The Bible says the rod is for the back of the fool, of the foolish. Bíblicamente, el lugar donde se debe castigar a un hijo es la espalda. Biblically speaking, the place to punish a child is the back. Porque es la parte que protege todos los órganos del cuerpo. It's the part that protects all the organs of the body. Porque si usted golpea otra parte, va a hacer un daño irreparable. Hit another part, you're gonna do an irreversible damage. Irreversible damage. Mm-hmm. Proverbios 13:24. Proverbs 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. He that spareth his rod hated his son. Mas el que lo ama madruga a castigarlo. But he that loved him chastened him betimes. No quiere decir que a las 3 de la mañana. It doesn't mean at 3 in the morning. Sino cuando es tiempo. But when it's time. Uh-huh. Los padres aguantan. The y espera. Holy, wait. Hasta que ya no hay tiempo. Until there's no longer time. Tiene que ser en el momento necesario. It has to be in the time that is needed. ¿Para qué es el castigo, hermano? What is the punishment? Es para parar un comportamiento equivocado. It's to stop a behavior that is wrong. El castigo no es cuando usted ya se enojó. The punishment is not when you're angry. Te voy a pegar. I'm gonna spank you. Estate quieto. Stay still. Estate quieto. Stay still. Ya cuando usted se enojó, se levanta y le pega. You stand up and you si spank. Está mal lo que está haciendo. If it's wrong what he's castíguelo doing. Desde la primera vez que lo hace. Punish him from the first time that he does it. No espere que se eche a perder todo el culto para castigarlo. Don't wait until the whole service no, is desde que comienza him. Un comportamiento. But from the moment that a behavior starts, hay que detener el you el have problema. To stop the problem. Para eso es el castigo. That's what it's punishment for. Y así es con todo. And that's the way with no solo all. Con la iglesia. Not only with the church. Cuando un hijo está haciendo algo mal, when a child is doing something wrong, tenemos que parar eso en el momento. We have to stop that in the moment. Porque si usted no lo hace, perdió la oportunidad. For if you don't do it, you lost your chance. La próxima vez, next time, ya usted lo va a hacer en una actitud equivocada. You will do it in the wrong attitude. Entonces ya no será castigo, será venganza. It will longer be punishment, it will be vengeance. Mm-hmm. 23:13. Proverbs 23:13. No rehuses la corrección del muchacho. Withhold not correction from the child. Porque si lo hirieres con vara, no morirá. For if thou beatest him with the rod, he shall not die. Tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. Thou shalt beat him with the rod and shall deliver his soul from hell. ¿Ve usted cuál es el propósito de los padres? You see what's the purpose of the parents? Llevar a sus hijos al cielo, hermano. To take their children to heaven. Que sean cristianos. To be Christians. Que no sean pecadores camino al infierno. Not to be sinners walking to hell. Mm. That's right, amen. Si usted no lo quiere hacer, if you don't want to do it, Dios sí lo va a hacer. God will do it. Dios es padre también. God is a father also. Y si usted es su hijo o su hija, if you are his son and or daughter, ese sí es un gran problema. That is a great problem. Ser hijo de Dios es un gran problema. To be a son of God is a great problem. Proverbios 3:12. Proverbs 3:12. Porque el Señor a quien ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. For whom the Lord loveth, he correct, even as the father the son in him he delighted. El castigo no es por odio. The punishment is not es by por hatred, amor. Is by love. Por eso el hermano Branham dijo. That's what Branham said. El amor es correctivo. Love is corrective. Si no hay corrección, if there's no no correction, hay amor. There is no love. El orden del castigo. The order of punishment. Proverbios 19:18. Proverbs 19:18. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza.
Chasten thy soul while there is hope. Mas no se excite tu alma para destruirlo. And let not thy soul spare for his crying. El Señor Jesús dijo. The Lord Jesus said. Los ángeles de estos niños. Of these children. Están viendo el rostro de mi padre. Are looking at the face of my father. Y si usted maltrata a un niño injustamente, and if you mistreat a child unrighteously, su problema es con el Padre eterno. Your problem with the everlasting Father. Amen. That's right. No podemos maltratar a los niños. We cannot mistreat children. Es mejor. It's better. Que le pongan una piedra en el cuello y lo tiren a ustedes. Place yourself a millstone in your neck and throw it in the sea. Abraham Lincoln dijo. Abraham Lincoln said. Si hay algo bueno en mí. If there's something good in me. Se debe a una madre temerosa de Dios. It stands to a mother that was fearful of the Lord. Pero imagínese que lo que usted tiene allí que usted llama hijo o hija. But imagine what you have there that you call son or daughter. Es un hijo escrito desde antes de la fundación del mundo. It's a son written before the foundation of the world. Yes, that's right. Y ese niño llega ya maltratado. And that child goes there mistreated? No, hermano. No, my brother. Yo no quiero eso. I don't want that. No se excite tu alma para destruirlo. And let not thy soul spare for his crying. Mira, hermano, no es la fuerza del castigo lo que produce la obediencia. It's not the strength of the punishment that produces obedience. Usted puede darle al niño la paliza más grande de su vida. You can give the child the strongest spanking of his life. Y eso solo va a generar enojo. And that will only create anger. Lo que hace efecto. What does the effect? En el castigo. In the punishment. Es hacerlo en el momento correcto. Is to do it in the right moment. Pero el orden es este. But the order is this one. De acuerdo a la palabra. According to the word. Primero. First. Es la enseñanza. Is the teaching. Usted no puede castigar a un hijo por hacer algo. You cannot punish a child for doing something. Si no le ha enseñado primero. If you haven't taught him first. Se tiene que enseñar a ese hijo. You have to teach that child. Y luego, cuando and el hijo ya sabe lo when correcto. The child knows what is right. Viene la advertencia. Comes the warning. Porque Dios no castiga a nadie sin advertirle primero. For the Lord doesn't punish anybody without warning them first. Y si la advertencia no es escuchada, and if the warning is not heard, entonces viene el juicio. Then comes judgment. Que Dios pueda ayudarnos a entender estas cosas. Son sencillas. They're simple. Pero cómo fallamos. But how we fail. Vamos a terminar con esta escritura. We're going to finish with this scripture. La gente que hoy es anciana. The people that listen to the elder lady. Elder people. Oh, the people that listen to elder people. No, no, la gente que actualmente son ancianos. Oh, sorry. The people that is elder nowadays. Ellos miran a la juventud hoy. They see the young people nowadays. Y se sienten mal. And they feel bad. Y yo los he oído decir. And I had heard them say. A mí mi papá sí me castigaba. To me, my father would punish me. Vamos a terminar con esta escritura. We're going to finish with this scripture. Hebreos 12:5. Hebrews 12:5. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como a hijos habla con vosotros diciendo. And you have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. Hijo mío. My son. No menosprecies el castigo del Señor. Despise that no the chastening of the Lord. Ni desmayes cuando eres de él reprendido. Nor faint when thou art rebuked of him. Porque el Señor al que ama castiga. Y azota a cualquiera que recibe por hijo. For whom the Lord loveth, he chasteneth. And scourge every son whom he receiveth. Si sufrís el castigo, if ye endure chastisement, Dios os presenta como hijos. God dealeth with you as with sons. Porque qué hijo es aquel al que el padre no castiga. For what son is he whom the father chasteneth not? Mas si estás fuera del castigo del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. But if ye be without chastisement, wherefore all are partakers,
then are ye bastards and no sons. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne. Furthermore, we had fathers of our flesh which corrected us. Y los reverenciábamos. And we gave them reverence. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Shall we not much rather be in subjection unto the Father of Spirits and live? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía. For they barely for a few days chastened us after their own pleasure. Por eso Dios le da la responsabilidad a cada padre. That's why God gives the responsibility to every father. Tenemos la palabra. We have the word. Déjese guiar por la palabra. Let yourself be guided by the word. Yo no le puedo decir cómo hacerlo. I cannot tell you how la to do. La palabra puede decirle cómo hacerlo. The word can tell you how it's to be done. Cada padre es diferente. Every father is different. Tiene pensamientos distintos. Everybody has different thoughts. Pero la palabra no puede cambiar. But the word will not change. Haga lo que dice la palabra. Do what the word says. Y hágalo a su propia manera. And do it your own way. Como la oración. As prayer. La palabra le dice a usted, ore. The word says to you, pray. Pero hágalo a su propia manera. But do it your own way. Entonces cría a sus hijos. Raise your children. A su propia manera. Your own way. Pero hágalo conforme a lo que está escrito. But do it according to what is written. No deje a un lado la palabra de Dios. Let not aside the word of the Lord. Dice, dice, mas a aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. For they verily for a few days chastened us after their own pleasure. Mas este padre para lo que nos es provechoso para que recibamos su santificación. But he, this father, for our own profit that we might be partakers of his holiness. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo. Now the chastening for the present seemeth to be joyous. Pero sino de tristeza. But grievous. Mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Nevertheless, afterward, he yielded the peaceful fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Oh, que Dios pueda ayudar. May God be able to help us. El Señor al que ama castiga. The Lord whosoever he loves, he chastens. Los amigos. Friends. No lo castigan a usted. Doesn't punish you. Porque no lo aman. Because they don't love you. Porque no les interesa su vida. Because they don't care about your life. No, yo quiero estar con mis amigos. No, I want to be with my friends. Porque mis padres. Because my me regañan, me castigan. They punish me, they scold me. Sí, los padres hacen eso. Yes, the parents do that. Porque les importa su vida. For they care about their lives. Los amigos no hacen eso. Friends, they don't do that. Porque no les importa because si usted está vivo o está muerto. Care if you are alive or dead. Si usted se aparta de ellos, if tendrán otro amigo. Him, you will have another friend. Usted no es importante you para la gente. You are not important for people. Pero los padres tienen un interés. But the parents have an interest. Un amor. A love. Guiar a esos hijos. To guide those children. Al Cristo que los salvó a ellos. To the Christ that saved them. Como dijo el hermano Branham. As Brother Branham said. Si Junior está en el centro de la calle. If Junior is in the middle of the road. Donde están pasando carros. Where cars are going by. Y usted le dice a ese and you hijo. Say to that child. Bendito niño, vente para adentro. Blessed son, come inside. Dijo el profeta, usted no ama a ese hijo. You don't love that child. Usted va a ir corriendo y lo va a traer, si es posible, arrastrado. You will go running and if it's possible, you will bring him, even dragging him. Y si ese hijo no quiere apartarse de ahí. And if that child doesn't want to get away from that. Pues, usted va a ocupar su autoridad para you quitarlo de ahí. Your authority to get him out. Que Dios pueda ayudarnos a entender. May God help us understand. Hoy, un solo verso en esta noche. One simple verse this evening. Oye, hijo mío. My son here. La reprensión de tu padre. The reprehension of thy father. Y no abandones. And forsake not. La palabra que te da tu madre. The word that your mother give you. Oremos al Señor. Let us pray to the Lord. Padre, te damos gracias. Father, we give thanks. Por permitirnos tomar estos consejos. For allowing us to take these advices. Padre, yo te pido que sean una gota de sabiduría. Father, I ask you that they may be a drop of wisdom. En el corazón de mis hermanos. In the heart of my brothers and sisters. Que estemos dispuestos a hacer las cosas mejor. That we are willing to do things better. De la que nuestros propios padres. That our own parents. Porque somos venimos a esta luz.
For we come to this light. Y nosotros light. Queremos caminar en la luz. And we want to walk in the light. Bendiga mis hermanos. Bless my brothers and sisters. Tú les has dado una gran oportunidad. You have given them a great opportunity. De haber venido al evangelio. To have come to the gospel. Como matrimonios jóvenes. As young marriages. Y que sus hijos nacieran aquí. And that their children may be born here. Que no vinieron de afuera that con hijos ya grandes y rebeldes. With grown up children and rebellious children. Sino que los has llamado para hacer de ellos obras maestras. To make out of them masterpieces. Padre, dales a ellos tu bendición. Give to them their blessing, Father. En el nombre del Señor Jesucristo. Padre, hay una petición muy especial There's esta noche. A special request this evening. Que tú bendigas a Álvaro y su familia. That you bless Álvaro and his family. Que están viajando en esta semana. That they're coming in this coming week. Te lo ponemos en tus manos. We place it in your hands. Cuídalos, Señor. Take care of them, Lord. Llévalos a su destino con bien. Take them to destination well. Y que traigas de vuelta con toda bendición. And that you bring them back with all blessing. Cuando hay un cambio de ambiente. When there's a change of ambient. Los niños se enferman. Children get sick. Protégelos, Señor. Protect them, Lord. Guarda cada uno de ellos. Keep all, every single one of them. Desde que salgan de su casa hasta Since que vuelvan a entrar. They get out from their house till they get back. Bendiga a Álvaro con sus rodillas, Bless Señor. Over with his knee, Lord. Pon tu mano sobre él y sana. Place your hand upon him and heal him. Bendiga, Señor, a toda nuestra congregación. And bless all of our congregation. Y reprenda todos esos demonios de enfermedad. And rebuke all of these demons of sickness. Cúbrenos con tu sangre. Cover us with your blood. Reprende todo eso. Rebuke all of this. En el nombre del Señor Jesús. In the name of the Lord Jesus Christ. Damos gracias por todo lo que hace por nosotros. We give thanks for everything that you Recibe do. Recibe la gloria y la honra. Receive glory and honor. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor les bendiga. May the Lord bless you and every single one. Amen.